Hola a todos. Este vídeo es la continuación de una serie de vídeos anteriores que dediqué al tema de los termostatos de termos. En este, en concreto, voy a comentaros el tema de el termostato rearmable, el termostato de protección que lleva el termostato ajustable de los termos. Tal como os comentaba, en el termostato de los termos tenemos el botón de ajuste de temperatura de salto, ya os lo expliqué en un vídeo anterior. Y lo que no comentamos es que la mayoría de termostatos de termos llevan un botón rearmable, que en muchos apenas se aprecia, como sería en este caso este pequeño cuadradito que tiene en este lateral, que el mismo, en caso de saltar por sobretemperatura, por un fallo en el calentamiento del termo, este termostato saltaría, ese pequeño punto saldría la varilla hacia el exterior, quedaría a ras. Por lo tanto, el termostato no tendría, por mucho que lo moviéramos, continuidad entre la entrada y la salida. Para rearmar el mismo, tan solo sería pulsar ese pequeño cuadradillo, ese pequeño cuadradito que tenemos en el lateral, y ese botón rojo quedaría hundido, como está ahora, por lo tanto, habilitando el termostato. Vamos a ver otro modelo. En este, ya os mostré uno parecido en vídeos anteriores. Tenemos los dos terminales de entrada de voltaje. La salida de voltaje la tiene el termostato directa hacia la resistencia del termo. Por lo tanto, como tenemos la resistencia aquí conectada, no podemos medir si tenemos voltaje de salida. Para realizar la medición de voltajes de salida, la realizaríamos en los dos botones, en los dos puntos de test que tiene el termostato en su frontal. En este caso, el botón de rearmado lo tenemos aquí. No está marcado, está marcado sencillamente con una especie de triángulo, pero no está indicado que es un termostato rearmable. Este pequeño botoncito que tenéis arriba del botón ajustable. Lo mismo de antes, si saltase por sobretemperatura, el pivote saldría, por lo tanto tendríamos que pulsarlo para poder rearmar la alimentación entre la entrada y la salida del termostato. Y ya por último, un último modelo. Este, un tanto más especial, tenemos los dos terminales de entrada de alimentación en los laterales, los terminales de salida que alimentarían la resistencia del termo. Para conectar la bombilla, en este caso, tenemos estos dos terminales, que es donde conectaríamos la bombilla del termo, mediante dos conectores redondeados. Tenemos el botón de ajuste, aquí en la parte superior. Y el termostato rearmable de seguridad lo tenemos aquí en el lateral. Este pequeño punto rojo, este pequeño cuadradillo que tenemos en el lateral. En este caso sí que está marcado como safety, seguridad, en el lateral. Cosa que en los dos anteriores no está marcado de ninguna manera, sino que o lo sabemos o tenemos que intuirlo que el mismo tiene un termostato rearmable que en caso de problema de que no nos dé salida el termostato ajustable, debemos tocar dicho botón, tanto ahí como en este otro. Pues nada, espero que esta pequeña información, ampliación de los vídeos anteriores, os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos.